Yes, I just want to say hello to all the English my English is too short to try to explain what I think to you. You know what? This is the venue. It's a happy coincidence because maybe with diabetes it's like a physical game. You have to have action. You have to analyze your movements. So I am very, very, very happy to be here and to see these people. I am very proud of you. I am part of the both groups. I am a Latino. I am a diabetic. And within years, hopefully, I'm gonna be a senior. Time moves forward. So, estoy muy contento de estar aquí, muy comprometido y agradecido a EPRO, porque la verdad es que para nosotros los diabéticos, la mayor complicación que tiene esta enfermedad es la desinformación. No tenemos la información suficiente, ya lo dijo mi compatriota. Nosotros los latinos tendemos mucho a automedicarnos, a preguntarle al vecino quién tiene lo mismo que tú para que te diga lo que tienes que tomar. Dicho sea de paso, ahora que estoy hablando de preguntarle al vecino lo que tiene que tomar, por favor díganle a los demás lo que yo estoy diciendo para que me vayan entendiendo. Pero en realidad, agradezco a EPRO esta asociación con la ADA, con todos los que están envueltos en este proceso, porque creo que están atacando en la médula del problema. Cómo informar a nuestros ciudadanos para que tengan un mejor país, un país más saludable, cómo la calidad empieza en casa, cómo la familia se entera, llevar el mensaje de qué en realidad es la condición, cómo se puede tener bajo control para que la vida, como bien dijo el caballero anterior, no se acaba con la diabetes. Todo lo contrario, comienza una nueva vida porque hay que hacer una serie de modificaciones. Pero ni son posibles y a la larga siempre son beneficiosas. Yo los veo a ustedes con ese ánimo y esa salud, y que Dios me lo bendiga. Y veo que esta es la primera muestra de que este programa sí funciona, de que ellos también van a ser portavoces para lograr la meta que se han trazado, y que a través de lo que nosotros hacemos, muy humildemente ayudamos a que la gente se entere. Tengo aquí amigos de muchos años como Ruti, que pertenece al grupo de la prensa de acá, de la ciudad de Nueva York, y creo que necesitamos mucho de ellos, porque ellos también pueden ayudar mucho a que el mensaje llegue. Porque, como decía antes, la información es vital. La información es vital para tú saber, para tú tener una vida plena, para tú saber cómo alimentarte, cómo cambiar tus hábitos. Y al final te ayuda también a informar a la gente que te rodea. En ese caso, es muy importante también tener la conciencia de la importancia de sus medicamentos, de todo lo que es información es vital. Y siendo ustedes una comunidad sana como es la que pretendemos tener, al final pues tengo que ser un poco egoísta y decirle que voy a ser muy beneficiado porque va a haber mucha más gente que baile salsa que tenga muchos años. Que dicho sea paso, bueno para la salud. Así que encantadísimo, gracias a ADA y a EPRO. Este tipo de colaboración me han hecho ser el salsero diabético más famoso de los años.